Hey, buenas a todos, aquí Willy Res comentando otro gameplay. Bueno, como habéis visto, estos son los nuevos gameplays 3.0. El marco, bueno, me lo ha hecho a Lesbi, voy a darle las gracias. También, bueno, como veréis, voy a poner por aquí abajo las bajas. Supuestamente esto en un futuro, las bajas a medida que voy matando gente o me maten, se irá moviendo los numeritos y tal, pero bueno, de momento, esto es todo lo que tengo. También, como veis aquí, las ventajas para que no me preguntéis y demás, las armas. Y bueno, es una partida de duelo por equipos, 35-0, si no me equivoco. Y bueno, ya os digo que voy a dedicarme a comentar el gameplay lo mínimo, porque tengo muchas cosas que comentaros. Lo primero de todo, deciros que de ahora en adelante, pues subiré vídeos los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Esto se debe a que, bueno, empezar las clases y tal otra vez, y no puedo subir un vídeo todos los días entre semana. Algunos días subiré, otros no, pero me refiero que de 7 días de la semana no voy a subir 7 vídeos, sino que subiré 5, 6, 4, depende. Pero más o menos era para informaros sobre eso. También deciros que, en cuanto a las intros, ahora como veis no sale la intro mía ni de Richard. Eso significa que sí, que seguimos juntos. Pero que, bueno, como ocupa mucho sitio y tal, tampoco lo veo necesario ahora mismo, porque como salgo ya hablando y tal, está claro que soy yo el vídeo, así que no le veo mucha lógica. Espero que eso también os guste, no tengáis que saltaros nada y tal. Y también hablando de Richard, estaba hablando, bueno, con él, y como sabéis tenía problemas de salud. Y bueno, que sepáis que en unos días, bueno, unas semanas, quizás un mes, pero vamos, que va a estar ahí en cuanto que pueda. Ya sabéis que, bueno, lo estaban operando y demás, mucho me habías preguntado. Y que en breve volvemos a contar con él. O sea que, ya os digo que en breve, volvemos a tener vídeos suyos con sus comentarios. Así que no os preocupéis. También os quería informar de Optic. Sabéis lo que es el clan de francotiradores, de Competitive. Y bueno, han abierto un canal solamente, todo dedicado en español. Es decir, no va a ser solamente como cuartel general. Es decir, esto está abierto a partir de cuartel general. Como ya conocéis muchos, esto no va a ser solamente para españoles y tal. Va a ser a nivel global. Lo va a ver muchísima gente. Va a haber comentaristas como Code Magic, Optic Adriana, me han dicho también. Ya sabéis, esos que veis por Machinima, muchos también hablan, son hispanos. Así que ya os digo que no va a ser solamente español, va a ser algo muy grande. Así que quiero que os paséis por ahí. Aquí veis la intro y tal. Y que os va a gustar muchísimo. Es simplemente para que os suscribáis de momento. Ya tiene el primer vídeo. Lo gestiona también Optic Bulibe. Optic BD ahora. También Nanos, que me ha dicho que les mando un saludo. Y Optic Hex. Bueno, hay un vídeo subido de momento en el que salen, bueno, ellos hablando y tal, y os comentan un poco de qué va a pasar por el canal. Lo dejo aquí en la descripción. Y bueno, como ya habéis visto, ahora últimamente y desde hace ya bastante tiempo está la intro de Den. Pasaros también por su canal. También tienen el foro, que es a lo que se dedica mayormente, es el mayor foro hispano. Y bueno, deciros que va a haber un montón de cosas nuevas también. Toda la información que muchos me preguntáis de cuándo voy a subir vídeo y tal, todo eso lo pongo en Twitter. Pues lo dejo aquí también en la descripción. Twitter, para que no os conozcáis, entráis, vais a, por ejemplo, a seguirme, que es algo así como que te suscribes, o ni siquiera hace falta, simplemente pinchas en el link y ves lo último que lo que he posteado yo, que es como un tweet que se llaman, que bueno, sale como las últimas noticias o algo que he hecho yo, lo que haya comentado. Por ejemplo, aparte de salir mis vídeos, sale también que, yo sé, si digo, bueno, subiré un vídeo o está subiendo un vídeo y tardarán 3 horas, pues eso lo veréis ahí. Para todos que estáis suscritos os saldrá el mensaje automáticamente. Así que para estar mucho más actualizado, por así decirlo, está el canal de Twitter. Y ya os digo que, bueno, con eso estaréis mucho más atentos, y bueno, muchas de las preguntas que me enviáis estarán ahí contestadas. Y hablando de preguntas, también os quería decir que voy a hacer una serie de un vídeo, unos vídeos, no sé con qué periodicidad. No va a empezar en este vídeo, haré un vídeo especial comentando eso, en el que os explico
cómo contestar a vuestras preguntas. Muchos me enviáis un montón de mensajes privados. Y bueno, como muchas preguntas me las hacéis y también me las preguntan otros, la misma pregunta, pues ya os digo que haré un vídeo en el que os comentaré preguntas que me hayan gustado, que me hayáis preguntado, ya sean en mi vida, bueno, personal tampoco os paséis. Pero bueno, cualquier duda, ya os pondré, ya os digo, un vídeo en el que diga, bueno, pues poner en comentarios preguntas y yo llegaré a hacer un vídeo contestando todas las preguntas que pueda de los comentarios del vídeo anterior. Bueno, ¿esto por qué? Pues bueno, pues porque me apetece estar, bueno, más cerca, que me conozcáis más. Y también hablando respecto al último vídeo que subí, no era mi intención, ni mucho menos, para que me votaseis todos los vídeos o nada, nada. Yo gano cero. Cuando digo cero es cero con estos vídeos. Así que ya os digo, no gano nada. Y no porque le des a me gusta, favorito. Es simplemente para que sepáis que está ahí. Es algo para utilizar. Y que no os cuesta nada, ya os dije, darle. Lo tengáis ahí como un recurso. Oh, me gustan mucho tus vídeos. Pues bueno, le das y así me entero yo también de que te ha gustado. Pero vamos, ni mucho menos para obligarlo, está clarísimo. De todas formas, es algo que hacemos todos. Si te dicen que votes para arriba, le das para abajo. Le he vuelto a ver el vídeo y si tenéis razón. Pero vamos, ya os digo que eso no es el mensaje que quería daros. Y bueno, también quería explicaros. Voy a empezar a hacer open lobbies. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues esto se refiere a una serie de. ¿Cómo explicarlo? Yo agrego a un agente, los primeros, ya veré cómo hacerlo, en plan, los primeros que me envíen los 30 primeros, bueno, quedaremos un día, yo os invito, jugaremos partidas privadas, online, lo grabaré y eso, la subiré. Y así puedo jugar con todos vosotros, no con todos vosotros, pero no sé si digo, los 30 primeros que me envíen un mensaje a esta cuenta, pues jugaremos una partida tal día. Y quedamos, jugamos, lo pasamos bien. Bueno, si veo que tengo tiempo, ya veré qué, lo grabo, lo subo. Es para pasárnoslo bien, poder jugar con todos vosotros. Y ya os digo que son cosas que tengo en mente. También comentarios duales en directo. Más comentarios duales con más gente. También comentarios 3.0. Espero que os gusten. También habrá comentarios normales y tal. Y bueno, se me acaba el tiempo. Espero que os haya quedado las cosas claras. Pasaros por OpticEsp. Que aquí os dejo otra vez el link en la descripción. Y espero que os haya gustado todo. Un saludo y hasta la próxima. Dadle a me gusta, esta vez sí.